Mi gente, Johnny Blunt TV Show, una vez más por aquí por el canal. Sobre la tragedia que pasó en Sabana Perdida la noche del sábado, en el Milloncito, en la peluquería de Jordan, la cual es una peluquería muy reconocida en Sabana Perdida, donde se encontraban compartiendo Armandito, que en estos momentos ya es difunto, y Jordan, que es el propietario de la peluquería al parecer, y varias personas más se encontraban compartiendo en la peluquería la noche del sábado, donde se tiran unos individuos en una jipeta color negra CRB y sin mediar palabra van directamente donde Armandito y le entran a plomo, donde se observa en el video de que los delincuentes están vestidos con un uniforme policial del DICRIM, donde todo el mundo sabe de que no eran policías, que lo que son delincuentes. Mucha pena y mucha lástima me da esto, porque nosotros todito nos vimos crecer juntos. Sin embargo, Armandito estudiaba conmigo en el colegio Profesor Genaro. Estudiábamos juntos ahí, nos vimos crecer juntos. Y esto da mucha pena y mucha lástima. Conformidad para los familiares de Armandito. Y ya que ustedes me están viendo ahí, aprovecho este momento para que hagamos una cadena de oración por Jordi Estilo, para que su vida no parta de este mundo en estos momentos, donde se encuentra muy grave, se encuentra entubado en el hospital, donde el día de ayer domingo le estaban donando sangre. Porque se encuentra en una situación muy delicada. Entonces, oremos por Jordan, ya que el único que está en estos momentos con vida, y que en el mañana, cuando él se recupere y se sane, puede dar el testimonio que sucedió con él. Donde, si se salva, Dios le dio una oportunidad, y es lo que queremos. Una oración para Jordan Estilo, para que se salve en el nombre de Dios. Estos delincuentes que se tiraron, lo que parece en el video, que se lo voy a poner aquí, para que ustedes me dejen su opinión, lo que se observa que es un ajuste de cuenta, porque que ellos no se tiraron y le preguntaban, mira, tú eres fulano, mira, tú conoces a fulano. No, ellos se tiraron, y en el video se ve cuando sin mediar palabra, de una vez, sin mediar palabra, donde de inmediatamente, Armandito cae abatido y de inmediatamente queda sin vida. De inmediatamente, ¿qué cae en el piso? Se le va la vida. Muy lamentable, me da mucha pena esto, mucha pena, porque es jovencito. Yo creo que Armandito no llegaba ni a 30 años. 28, 29 años, por ahí, yo creo que a 30 no llegaba. Entonces, esto es un espejo para la juventud. No es que Armandito andaba en la calle haciendo y deshaciendo, pero tú, el que se mueve mucho, se le bota el caldo. Entonces, le brindo esta noticia a ustedes, para que ustedes sepan con quién a juntarse. A quien ustedes hacerle fechoría, porque muchas veces nosotros tenemos, no vamos a decir problemas, decimos riña con gente, y muchas veces esas personas creen como que ya eso se quedó ahí, pero del otro lado tiene eso en la cabeza martillándole, fulano me hizo esto, fulano me hizo esto, fulano me hizo esto, y cuando encuentran las oportunidades lo quitan del medio. No estoy diciendo de que Armandito tenía problemas con esa gente, porque por el momento no se sabe, ni tampoco que él le hizo alguna fechoría a esta gente, por el momento no se sabe, pero lo que se ve es que era ajuste de cuenta, que fue directamente a él, que no fue de que para quitarle su pertenencia, de que para atracarlo, no, ni nada de eso. Bien, porque si ha sido para atracarlo, van allá mismo directamente a él, lo encañonan, le quitan prendas, le quitan celulares, carteras y todo lo que se quieran llevar, se llevan. Pero en este caso, se observa bien en el video,
de que ellos no fueron a mediar palabra con nadie, ni a preguntarle, tú eres Armandito, ni a preguntarle, tú conoces a fulano, ni a preguntarle, fuiste tú el que me hiciste esto aquella vez, no, nada de eso. Ellos se tiran al lugar, ustedes van a ver aquí en el video, y de inmediatamente los delincuentes, vestidos con un uniforme del DICRIM, un uniforme policial, se tiran y de inmediatamente se la dejan pisar. Donde en el video se ve que él recurra un chin para atrás, echa como un chin para atrás, como queriéndose ir, y no le dio tiempo. No le dio tiempo. Se observa en el video que él ni se mueve. O sea que de inmediatamente el alma de él salió de su cuerpo, de inmediatamente. Eso no fue de que él llegó de que al hospital y que está vivo, de que atiéndanlo rápido. No, no, él murió en el instante. Donde Jordan se ve también tirado al lado de él, donde como que está como llamando gente, como que quiere parar si no puede, porque le dieron en la barriga y supuestamente en un pie. Esto da mucha pena, mucha lástima. Nosotros la juventud tenemos que coger cabeza. Tenemos que coger cabeza. Usted se imagina cómo están los familiares del Puerto y de Jordan, ¿eh? Donde ellos se encontraban compartiendo en esa peluquería como todo el fin de semana, sin ellos imaginarse de que ese sería su último momento compartiendo. O sea, Armandito no se lo imaginaba. Porque se ve en el video donde él está preparando una juca. Como todo fin de semana. La juventud. Donde cuando él le da el primer jalón a la juca. Ahí mimito. Se ve en el video. Déjenmelo saber aquí en los comentarios si lo observaron bien. Donde se para una jipeta frente a ellos como que va para la peluquería. Y luego que se para esa jipeta que es como gris, entonces pasa este y después pasa este más y ahí es que se para la cereve negra. Se para, abren la puerta de atrás y de inmediatamente, sin mediar palabra, bo, donde caen abatidos Armandito y Jordi. Pero el que es difunto en estos momentos es Armandito, que Dios lo tenga en un mejor lugar, que Dios lo tenga en gloria. Y vuelvo y le reitero, una cadena de oración, pero con fe de corazón, para Jordi Estilo, para que su alma no parta de este mundo en estos momentos. Y nada, mi gente, yo le voy a poner el video aquí y déjenme saber su opinión aquí en la caja de los comentarios. Chequen. Observen, miren la guagua ahí, miren la guagua ahí. Ahí frenó la guagua. Ahí. Bobo, ahí se tiraron. Este carro frenó, le dio para atrás cuando escuchó el plomerío. Mírenlo ahí. Ahí se van, pero ese como que se devuelve nuevamente para atrás y como que le tira nuevamente. Entonces ahí viene y se van. Este es un ángulo, pero ahora chequen este ángulo. Miren ahora. Ese ahí, como que le tiró y se le encaquilló. Hace como que se va, pero él ahora se va a devolver. Él se devuelve. Mira lo donde viene, ahí se devuelve. Y Bobo como que le dio nuevamente. Entonces ya ahí se van. Ahí se van. Hay más ángulo. Déjame ponerle el otro ángulo. El otro ángulo se ve un poquito mejor. Miren este ángulo. Aquí ellos están ahí como compartiendo. Como compartiendo y van a preparar como la juca. Ahí están como preparando la juca y hablando y haciendo coro. Armandito es el que está vestido de negro. Ese. Ese mismo. Ese. Que está vestido de negro. Entonces están pasando vehículos. Él ahí como que mira para abajo. Él ahí mira para abajo. Como que se le cayó algo. Ahí como que se le cayó algo ahí. Ahí están hablando. Ahí están haciendo coro. Ay, Dios mío, vale. Ahí es el compañero de él. Como que lo llaman ya dentro de la peluquería y se paró ahí. Pero entonces ahora viene una guagua y se para ahí. Que esta la que yo le dije a ustedes. Esta, que es como gris. Mírala ahí. Ahí se paró esa guagua. Normal.
Ahí entonces pasó esa jipeta, ustedes la ven ahí, pasó esa jipeta para allá, pero entonces, ahora más atrás es que viene. Ustedes ven esos dos como que salieron ahí, normal, que vuelven para adentro nuevamente. Ajá, mírenlo ahí. Papau. Ahí se tiran y le dieron de una vez. Sin mediar palabra. Le dieron de una vez. Ellos cayeron abatidos de inmediatamente. Donde el mandito perdió la vida. Instantáneamente el impacto a él le cegó la vida. Normal. Entonces yo quiero que ustedes me lo dejen aquí en los comentarios. ¿Qué ustedes opinan sobre este caso? Déjenmelo saber en los comentarios. Mucha pena, mucha pena. Mucha conformidad para sus familiares. Conformidad. Lo que hay que estar todo el tiempo agarrado de Dios. Conformidad. Conformidad. Ahí están llegando como la gente ya. Ahí están llegando la gente porque Jordi como que voció, como que llamó gente. Entonces ahí le van a dar ahora los primeros auxilios. Lo que hay que estar todo el tiempo agarrado de Dios. Ya ustedes saben, mi gente. Espero que me lo dejen en los comentarios. Estamos activos. Bien, ¿vieron el video? Donde se observa de que esto no fue, que fueron a preguntar, de que van a adivinar. No, no, no. Los individuos que se bajaron de la jipeta van directamente donde al mandito. Donde a Jordi se le pegaron varios plomos porque él se encontraba junto al difunto, que es al mandito. Se encontraban juntos compartiendo. Bien. Y la gente que se tiraron, los individuos, no van a decir, quítate, Jordi. No, ellos fueron para salir del de inmediatamente, de al mandito. Po, 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 po. Ya, se le pegaron a Jordi y le quitaron la vida al mandito. Entonces, mucha conformidad nuevamente para los familiares de al mandito. Y hagamos una cadena de oración por Jordi Estilo. Muy lamentable la noticia. Está todo el mundo en Sabana Perdida, traumado con esta tragedia, con miedo de hacer coro en esquina, con miedo de compartir con su amistad y con su amigo, porque no saben si van a llegar unos delincuentes y le van a quitar la vida similar a esto que pasó. La gente está con miedo, y no solamente en Sabana Perdida, en todos los lados, la gente para con miedo. Hay muchas veces, yo tengo un motor, ¿verdad? Hay muchas veces que yo ando en el motor, por ahí, y tú ves a la persona así, con celular y así, en la calle, puyándolo, y yo voy cruzando, y hacen así, y esconden el celular con miedo de que uno sea un atracador, un ladrón. Así es que está la sociedad en el mundo, o sea, aquí en República Dominicana. Entonces, el presidente Luis Abinader dice que la delincuencia está bajando, pero está bajando allí en el palacio de usted, en el palacio de la justicia, porque en la calle sigue la, sigue la misma delincuencia, ¿eh? Y más mayor ahora la delincuencia. Ahora la delincuencia está abundando más, porque es que los jóvenes no encuentran trabajo. Y no me digan a mí que los jóvenes no buscan trabajo. No, los jóvenes buscan trabajo y no le dan trabajo. ¿Eh? No hay trabajo para los jóvenes. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Con niños y niñas chiquitas en su casa. No tienen, ¿cómo se dice? No tienen la facilidad de poner un negocio. No tienen la facilidad de hacer cualquier cosa para su bien. Donde se ven obligatoriamente, que no es que ellos hacen eso por el gusto, es por la necesidad de atracar a una persona. Entonces nosotros, la juventud, me incluyo yo también, cojamos cabeza. Cojamos cabeza, que estos son los tiempos finales, busquemos de Dios. Y nada, mi gente, esto fue todo por hoy aquí. Mucha conformidad para la familia de Almandito.
me uno al dolor. Sé que es un momento muy difícil, es un momento muy trágico. Esto a la madre y al padre, a los amigos, a los hermanos, a la hermana, se le quedará en el corazón para toda la vida. Es un dolor muy grande. Una cadena de oración para Jordan Estilo. Que Dios le dé una oportunidad más de su vida. Esto fue Johnny Blon TV Show para el mundo entero. R.I.P. al mandito. Pre. Popo. Popo. Popo.